Mundo Tuerca llega gracias a Hyundai. TVS y su nuevo modelo Apache RR310, ADN de competencia. De Mundo Tuerca TV, soy Nancy Díaz Espinosa y hoy nos encontramos en la gran final del Dakar. Tenemos muchas novedades para ustedes, como siempre, todos los sábados de 8 a 9 de la mañana, los domingos se repite de 9 a 10 y los lunes a partir de las 00 horas con 30. Y ahora nos vamos con nuestros titulares. Les traemos un informe actualizado sobre los resultados obtenidos en este Rally Dakar 2019. El Ministerio de Transporte actualizó la clasificación vehicular del Reglamento Nacional de Vehículos y anunció que las bicimotos y motos eléctricas deberán contar con documentos necesarios para circular. Gilde Meister inaugura su nueva tienda Seminuevos Premium, contando con marcas como Volvo, Land Rover y Jaguar a los mejores precios. El Salón de Detroit está de vuelta y se desarrolló desde el 14 al 27 de enero y abrió sus puertas para mostrar las novedades de las marcas del sector automotriz. Probamos el Fiat Argos en su versión Drive Plus 1.3 Firefly 4 cilindros en línea 99 caballos de fuerza, una caja manual de 5 velocidades más retroceso. Hyundai nos muestra sus innovaciones en transporte y seguridad a través de su vehículo concept todoterreno llamado Elevate. Y como cada semana les ofrecemos el mejor resumen en nuestras notituercas con lo más destacado en el mundo automotriz y el deporte motor a nivel global. Hola, buenos días amigos de Mundo Tuerca, mi nombre es Denis Bisbal, soy jefe de ventas en Seminuevos Premium, esta nueva tienda de Gilde Meister recién aperturada. Acompáñame a mostrarte las diversas marcas y líneas de autos que tenemos. Donde nosotros ofrecemos todas las marcas o toda la línea de autos premium de la empresa, como son las marcas Volvo, Mini, Jaguar, Land Rover y motos BMW. Aquí tenemos una gama de autos desde los $19,500 hasta los $160,000. Como por ejemplo podemos ver esta Volvo XC90 con un precio de $68,500 del año 2017, siendo un ex demo. Nosotros tenemos aquí unidades demos, activos fijos, loaners y retomas. Unidades con poco kilometraje, en buen estado de conservación, que han ingresado siempre a nuestros talleres. Bueno, estamos con la marca Mini. Tenemos dos modelos en esta oportunidad, el Mini Cooper S y el Mini Clubman. Motores de 1.5 o 2 litros con 140 y 189 HP. Con precios que fluctúan desde los $19,500. Grandes o buenas oportunidades para mostrar a todo el público en general con el crédito y con la accesibilidad que podemos darles. Continuando con la línea de seminuevos, también manejamos la línea de motos en la marca BMW. Automotriz Gilde Meister, representante de la marca en el Perú. Tenemos motorizaciones que van desde los 310 hasta los 1200 centímetros cúbicos, con precios que fluctúan desde los $6,000 hasta los $22,000. Como les indicaba también anteriormente, aquí un cliente puede venir, dejar su auto en parte de pago y conseguir comprar una moto, o dejar una moto en parte de pago y también comprar otra moto seminueva.
Bueno, tenemos aquí también la Range Rover Velar del año 2017 con 6.000 kilómetros a un precio de $68.900. Precios bastante asequibles en comparación con un auto nuevo. Una camioneta de nivel en la tienda de nuevos te puede costar aproximadamente unos $90.000. Hay una muy buena diferencia y los precios están súper, súper accesibles. Tenemos variedades de formas de pago como tarjetas de crédito, financiamiento bancario, financiamiento propio por intermedio de Amicar. También tenemos la opción de la retoma, clientes que puedan dejar sus autos en parte de pago. Aceptamos todas las marcas, tasamos el vehículo, le damos un valor por unidad y el cliente con una diferencia adicional puede conseguir llevar un auto usado como un auto nuevo. Lo mismo, también podemos dejar un auto, llevar una de nuestras motos o dejar una moto y llevar un auto. Tenemos varias alternativas accesibles a todos nuestros clientes. Continuando con la segunda parte sobre las novedades del Salón de Detroit, les informamos que la gran cita del motor ha experimentado un gran declive en la edición 2019, donde solo se presentaron 30 debuts, frente a los 70 confirmados en la edición del año pasado, una cifra que era el doble de grande en eventos anteriores. Iniciemos con el lanzamiento de productos como el nuevo Ford Explorer, que es una camioneta más fuerte de imagen, más poderosa y que planea ser punta de lanza en la nueva estrategia que centra a la marca del óvalo azul en muchos crossovers. Sin embargo, por parte de Ford, también presentaron al nuevo Mustang GT500 Shelby, uno de los deportivos más esperados, con un alerón de generosas proporciones que coronará su saga. Ofrece un nuevo paragolpes delantero, taloneras, splitter, un nuevo capó y por supuesto mejores suspensiones y más potencia, entre otras mejoras del apartado mecánico. Por otro lado, tenemos al nuevo Cadillac XT6, que es uno de los grandes lanzamientos de la marca de lujo de General Motors, y además es posible que anuncie su estrategia para vehículos eléctricos. Asimismo tenemos a Lincoln, que lanzó una versión de su exitoso Continental llamada Coach, que llevará la apertura de puertas posteriores opuestas. Por su parte, Toyota lanzó el deportivo Toyota Supra, el cual sobresale por su atractivo diseño y desempeño, que cuenta con una disposición clásica del motor de 6 cilindros en línea delantero que propulsa las ruedas traseras a partir del legado de las generaciones anteriores. Toyota promete una estimulante mezcla de potencia, agilidad y precisión al volante, todo ello gracias a la forma en que el vehículo combina una batalla corta con un ancho de vías amplio, un peso reducido, un centro de gravedad bajo y una carrocería muy rígida. En tanto, Kia no se quedó atrás y presentó la Telluride, que es un modelo espacioso que cuenta con 3 filas de asientos, reafirmando la estrategia de la marca de participar en todos los segmentos posibles. Esperemos que esté disponible a la venta en Perú en breve. Por otro lado, el nuevo Volkswagen Passat le tocó una importante actualización que afecta su diseño, tecnología y motores. Este modelo evoluciona con una estética más atractiva,
donde, sobre todo, podemos ver nuestras ópticas, una parrilla frontal más grande y de clara inspiración en el modelo Arteon, así como una línea de techo con algo más de caída para dotarle de una imagen más deportiva. Por dentro, la plataforma se mantendrá el mismo gran espacio interior y la capacidad de la maletera. También ofrece un mejor ambiente al contar con renovados materiales, además de una imagen rediseñada con nuevas salidas de aire y configuraciones y sobre todo con más tecnología. También uno de los más esperados lanzamientos fue el llamativo Infiniti QX Inspiration Concept, que presentó su primer auto con mecánica 100% eléctrica, con una nueva línea de diseño y preparado para la conducción autónoma. Cuenta con una plataforma renovada que permite que el sistema de tracción eléctrica en las cuatro ruedas se asiente, quedando las baterías en el suelo del vehículo. Además, distribuye la potencia de los motores eléctricos entre las cuatro ruedas de manera inteligente, mientras que la ubicación de la batería se debe a que así se logra un centro de gravedad bajo. En cuanto a la potencia, trata de un concepto y de un avance de lo que la marca aspira a traer de cara al futuro. Catálogo de vehículos, el cual se compondrá únicamente de vehículos híbridos o eléctricos a partir del año 2021. Estos son algunos de los modelos que se exhibieron en el Salón de Detroit, el cual estará abierto hasta el 27 de enero. Cada vez está más cerca. Eso es lo que nos hace pensar Hyundai con su nuevo prototipo. El Elevate Concept se trata de un vehículo todoterreno que promete llevarnos a los lugares más inaccesibles. La presentación oficial del Hyundai Elevate Concept fue realizada como parte del CES 2019, celebrado en Las Vegas. Este prototipo cuenta con unas extremidades robóticas y de gran tamaño que son capaces de guiar cualquier operación de rescate, así como también salvar vidas en zonas de desastres naturales. El concepto Elevate se basa en una plataforma modular de EV con la capacidad de cambiar diferentes cuerpos para situaciones específicas. Este diseño tiene una capacidad única para andar en formas de mamíferos y reptiles, lo que le permite moverse en cualquier dirección. Un detalle importante es que Hyundai no ha querido limitar el uso de este vehículo solo para las emergencias. La compañía coreana asegura que el Elevate Concept podría funcionar para personas con movilidad reducida y hasta cumplir las funciones de servicio de transporte privado. En cuanto a su funcionalidad, el prototipo puede avanzar sobre muros y agujeros de 1.5 metros sin ningún problema. Esto debido a sus alargados brazos mecánicos que le permiten movilizarse en distintas direcciones. Las patas también se pliegan hacia arriba en un modo de manejo almacenado, donde el uso de un sistema de suspensión pasiva integrado maximiza la eficiencia de la batería. Esto permite que Elevate conduzca a velocidades de autopista como cualquier otro vehículo,
pero ningún otro puede escalar una pared de 5 pies, atravesar espacios, caminar sobre terrenos diversos y lograr un ancho de vía de 15 pies, todo mientras mantiene su cuerpo y pasajeros completamente nivelados. De Hyundai ha sido creado sobre la base de la última plataforma de autos eléctricos desarrollado por la compañía coreana. Dentro del Elevate, los pasajeros experimentarán un vehículo totalmente diseñado para abordar el terreno más difícil cómodamente. Debido a ello, se garantiza que el funcionamiento del Elevate Concept se encuentra libre de emociones contaminantes o negativas. Después de 10 duras etapas que tuvieron que atravesar los pilotos participantes del Dakar 2019, lograron completar la ruta en que fue enteramente en Perú, partiendo desde Lima y pasando por Pisco, San Juan de Marcona, Arequipa, Moquegua y Tacna. La primera etapa empezó el 7 de enero en Lima con dirección hacia Pisco y en los resultados de esa fecha se tuvo como ganador de la categoría motos al español Joan Barrera del Monster Energy Honda Team 2019, montando su SRF 450 Rally y logrando un tiempo de 57 minutos y 36 segundos. En la categoría coche, el Qatari Nasser Al-Attiyah quedó en la primera casilla con el mejor tiempo de 1 hora, 1 minuto y 41 segundos. Esto lo logró con su Toyota Hilux. En cuatrimotos, el primer lugar lo obtuvo el argentino Nicolás Cavigliasso, culminando esta etapa en 1 hora, 17 minutos y 15 segundos a bordo de su Yamaha Raptor 700R. En side by side lideró el brasileño Reinaldo Varela con una Can-Am Maverick X3 y obteniendo un tiempo de 1 hora, 11 minutos y 13 segundos. Y en la categoría camiones, el ruso Eduard Nikolaev se llevó el primer lugar con una Kamaz 43-509 y logró hacer el recorrido en 1 hora, 1 minuto y 43 segundos. Así fue el inicio de este gran rally internacional que tuvo a Pisco como la final de esta etapa de 331 kilómetros totales con 84 kilómetros de especial cronometrada y 247 kilómetros de enlace. Siguieron su recorrido pasando por Arequipa, San Juan de Marcona, Moquegua y Tacna, finalizando la quinta etapa, regresaron a Arequipa donde los pilotos tuvieron su día de descanso. Hasta ese momento, de los 334 vehículos que partieron en Lima, 87 de ellos se vieron en la obligación de abandonar la competencia tras problemas mecánicos, temas de salud o simplemente mala suerte. En la sexta etapa, los pilotos que abandonaron tuvieron la opción de reengancharse a la competencia, aunque bajo una clasificación distinta a los pilotos que están invictos. Este reenganche solo aplicó para las categorías coche, side by side y camiones, por lo que las motos y cuatrimotos ya no tuvieron ninguna opción. Los pilotos que siguieron la carrera continuaron su viaje de vuelta a Lima, donde volvieron a cruzar los terrenos de San Juan de Marcona y Pisco. Finalmente, luego de 9 días de pura competencia y exigencia a los pilotos y sus vehículos, el Rally Dakar 2019 llegó a su fin y se pudo conocer a los pilotos ganadores de cada categoría.
En la categoría coches, el piloto Nasser Al-Attiyah con su Toyota Hilux fue el ganador absoluto con un tiempo de 34 horas, 38 minutos y 14 segundos. El segundo lugar fue para el español Nani Roma, mientras que en tercera ubicación se ubicó el francés Sébastien Loeb. En motos, el piloto australiano Toby Price con su KTM 450 realizó el mejor tiempo con 33 horas, 23 minutos y 57 segundos, por lo que se quedó con la primera ubicación de esta categoría. Le sigue el austriaco Matthias Wallner en segundo lugar y el chileno Pablo Quintanilla en tercera ubicación. En quads, el primer lugar fue para el argentino Nicolás Cavigliasso con su Yamaha Raptor 700R con un tiempo de 43 horas, 1 minuto y 54 segundos. El segundo puesto fue para su compatriota Jeremías González Ferioli, dejando en tercera casilla al también argentino Gustavo Gallego. En Side by Side lideró el chileno Francisco Chaleco López con el tiempo de 42 horas, 19 minutos y 5 segundos, seguido del español Gerald Farres Gel, mientras que en la tercera ubicación se la llevó el brasileño Reinaldo Varela. En camiones, el ruso Eduard Nikolaev se quedó con el primer lugar, con el tiempo de 41 horas, 1 minuto y 31 segundos. Dejando en segunda posición a su compatriota Dimitri Sognico. Mientras que en el tercer lugar fue para el holandés Gerald de Roy. Así culminó este Dakar 2019 100% en Perú. Fue una competencia con pura emoción que se espera se repita en los siguientes años. La próxima semana les traeremos un informe con los mejores momentos sucedidos en esta edición del Rally Dakar. Tuerca TV, soy Nancy Díaz Espinosa. Hoy vamos a conocer mucho más de cerca todos los detalles, fortalezas de este auto Argo de 1.3 Drive Plus que lo trae FIA con el respaldo de Vive Motor. Viene con diseño de alma italiana que combina pues la belleza, modernidad y deportividad. Con esto la marca italiana da un paso a la renovación en el segmento de los hatchbacks, donde reemplaza al Fiat Punto, no por diseño, sino por sus funcionalidades. La parte frontal es mucho más salido, tiene unas líneas muy pronunciadas que le dan pues esa robustez, esa deportividad. Los faros que son alargados, que vienen desde la parte acá lateral, y luego que se incrusta luego en la parrilla central, tipo panel de abeja. El logo grande de la marca tiene luces diurnas. Acá también tiene las entradas de aire. Y esta parte, que son detalles, solamente no es entrada de aire, pero que le da pues esa presencia al largo 1.3 que trae Plus. Este vehículo tiene un largo de 4 metros, un ancho de 1.72 y de alto de 1.50 m. La distancia entre ejes es de 2.52. Y ahora vamos por los laterales. Tiene aros y aleación de 15 pulgadas. Los espejos son manuales. Cuando vamos a estacionarnos, por ejemplo,
y queremos que no rocen o a veces son muy pequeños, no muy angostos los estacionamientos. Las lunas son eléctricas, con solamente hacer dos toques. Ahí igual también se sube. Luego vamos a ver la parte posterior, que también llama mucho la atención. Como les mencionaba, tiene el spoiler posterior muy salido, bueno, que le da esa deportividad al vehículo, la tercera luz de freno, y acá ya no es el logo, solamente viene FIA en letras. Los faros son tipo gota alargada y acá lo tienen a los sensores. Y el centro lo pueden ver, la cámara de retroceso. Para abrir la maletera de forma manual, tiene una capacidad de 300 litros, suficiente pues para llevar nuestras cosas o cuando uno también va de compras. Tiene las llantas de repuesto con todas las herramientas, por si puede ocurrir un bajado de llantas, pues ahí lo tenemos toda la mano. Hoy estamos dentro del habitáculo y vamos a conocer más a detalles qué es lo que tiene este Fiat 1.3 Argo. Empezamos lo que es el volante. Bueno, tiene los comandos para ver lo que hay en la pantalla táctil de 7 pulgadas, que tiene muy buena definición y es compatible para Apple CarPlay como también para Android Auto. Solamente regulable en altura, más no en profundidad. Tenemos para subir y bajar el aire acondicionado de acuerdo a lo que uno necesita. Debajo tenemos la entrada USB como también el auxiliar. Y para acercar o retroceder el asiento es de forma manual. Tiene una caja de 5 velocidades, es mecánica. Acá tenemos la consola central, que es una pantalla que tiene de 3.5. Por supuesto, se puede ver toda la autonomía del vehículo. Otra también de las particularidades es que cuando queremos subir y bajar la música, tiene atrás del volante. Acá lo tiene, se sube, se baja, y al lado izquierdo es para cambiar las estaciones. Adelante solamente para nuestros celulares, todo lo que teníamos, por ejemplo, recibir y también hacer llamadas. Acá también tiene comandos de voz. Cuando, por ejemplo, queremos escuchar o cambiar una estación de radio, automáticamente nos lleva al dial. Las luces también de lectura, sobre todo para el piloto, ¿no? Tiene cámara de retroceso, tiene sensores, se percibe mucho lo que es el plástico por todos los lados, pero tiene muy buenas terminaciones. Tiene 4 parlantes y 2 tweeters, lo tienen tanto al lado izquierdo como al lado derecho. En cuanto a seguridad, tiene 2 airbags para piloto y copiloto. Frenos ABS, EBD, también para los niños tiene el sistema de ISOFIX. Estamos en la parte posterior del vehículo. Vemos que es bastante espacioso. De mi cabeza al techo hay bastante espacio, como también para las rodillas, como tienen estos tipo bolsas para poner revistas. Acá también tiene un puerto USB, pero solamente para cargar. Cinturones son de 3 puntos. Y los 3 tienen apoya cabeza. Y como igual en la parte delantera están los parlantes, 2 adelante y 2 en la parte posterior. Este vehículo tiene un motor 1.3 Firefly, tiene 4 cilindros en línea, 5 puertas, 99 caballos de fuerza, que da 6.000 revoluciones por minuto y 127 Nm de torque. Bueno, hemos terminado de hacer la prueba de manejo, un vehículo recomendable. Tiene muy buena maniobrabilidad, insonorización, no hay ruido. Hemos estado por la ciudad en bastante congestionamiento, con rompemuelles. De verdad, el manejo muy accesible también. Y este parte desde los $14,990 hasta los $15,990. Pueden ir, solicitar su prueba de manejo, está en todos los concesionarios a nivel nacional y es con el respaldo de Vive Motos. Conmigo será hasta la próxima.
Ante la incorporación de las nuevas tecnologías en la industria automotriz y el incremento de las importaciones de los vehículos eléctricos, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones ha actualizado la clasificación vehicular del Reglamento Nacional de Vehículos a través del Decreto Supremo 019-2018-NTC que se publicó en el Diario Oficial El Peruano. Estos vehículos se incorporan en la categoría L de la clasificación vehicular según la potencia de las bicimotos y motocicletas eléctricas, que si bien es cierto, ya se encontraban clasificadas, no se distinguía por su fuente de energía. Cabe precisar que las bicimotos son aquellos vehículos con un motor a combustión o eléctrico de baja potencia y que no exceden los 50 km por hora en su recorrido. Estas se encuentran clasificadas en la categoría L1, mientras que las motocicletas eléctricas pueden presentar una velocidad menor o mayor a 50 km por hora y según la potencia se clasifican como categorías L1 o L3. La actualización es así que la clasificación vehicular del Reglamento Nacional de Vehículos permite el reconocimiento de la potencia eléctrica de bicimotos y motocicletas sin distinguir a ningún vehículo que posea otro medio de propulsión como la energía solar. Es decir, estos vehículos deberán contar con placa de rodaje y tarjeta de propiedad que se gestionan ante la SUNAR, además del SOAT, que debe contratarse en cualquier compañía de seguros, y el certificado de inspección técnica vehicular solo para la categoría L3 cada 4 años. En el caso de Lima, la responsable es la Municipalidad Metropolitana, pero luego los conductores deberán seguir el trámite regular para la obtención de un brevete. Los usuarios que hayan adquirido un vehículo menor de las características antes mencionadas deben cumplir con la normativa vigente. De esta forma queda prohibida la fabricación, ensamblaje o modificación artesanal de vehículos como las bicicletas convencionales a las que se les instala un motor a combustión. Esta semana Mundo Tuerca continúa con las estadísticas del mercado automotriz. Ahora les ofrecemos un detallado informe sobre ventas e inmatriculaciones de vehículos livianos correspondientes al mes de diciembre, con la información que nos brinda la Asociación Automotriz del Perú y la SUNAR. Según departamento, en primer lugar está Lima con 6.649 unidades, 65%. No logró superar a las ventas alcanzadas en noviembre con 7.730 unidades. Segundo está Arequipa con 923 unidades, 9%. Decreció sus ventas en comparación al mes anterior, donde se registraron 1.049 unidades. Tercero, La Libertad con 534 unidades, 5.2%. Registró una cantidad menor a las 573 unidades vendidas en noviembre pasado. La cuarta posición está Cusco con 464 unidades, 4.5%. Se quedó por debajo de los 514 registros que logró en el mes de noviembre. En quinto lugar está Lambayeque con 291 unidades, 2.8%. Registró una cifra menor a las 288 entregas del mes anterior. Según marca, primero está Toyota con 2.343 unidades, 22.9%. No logró superar a las 2.708 unidades de noviembre. Segundo lugar está Hyundai con 1.227 unidades, 12%. No superó el nivel de registro del mes predecesor,
donde realizaron 1.395 entregas. La tercera ubicación es Kia, con 1.082 unidades, 10.6% de creación en comparación a las 1.186 unidades que registró el periodo mensual previo. En cuarto lugar está Chevrolet, con 562 unidades, 5.5%. No pudo rebasar las 627 ventas hechas en noviembre. Y quinto, Suzuki, con 519 unidades, 5.1%, mostró un ligero crecimiento respecto al mes anterior, cuando vendió 570 unidades. En la clase automóviles, primero está Toyota con 986 unidades, 23.7%. No logró rebasar las 1.251 unidades del lapso mensual anterior. En segundo lugar está Kia con 877 unidades, 21.1%. No superó las 948 unidades del mes predecesor. Tercero, Hyundai, con 722 unidades, 17.4%, decreció respecto a noviembre, donde realizaron 842 entregas. Cuarto, Chevrolet, con 290 unidades, 7%, exhibió un nivel de ventas menor que en noviembre, cuando registraron 315 unidades. Quinto está Suzuki, con 250 unidades, 6%. Mostró un ligero decrecimiento respecto al mes anterior, cuando colocaron 264 unidades. En la clase SUV y todoterrenos, primero Toyota, con 538 unidades, 16.1%, quedó notablemente por encima de las 361 unidades de noviembre y por ello subió una posición en el ranking mensual. Segundo lugar está Hyundai con 330 unidades, 9.9%, bajó respecto a las 386 unidades vendidas un mes antes. La tercera posición es para Mazda con 188 unidades, 5.6%, estuvo por debajo del nivel de venta respecto a noviembre, cuando tuvieron 223 registros. Cuarto lugar, Renault, con 178 unidades, 5.3%. Decreció una unidad comparado con el mes anterior, donde entregó 179 unidades. Sin embargo, logró subir una casilla en esta categoría. Quinto se ubica Mitsubishi, con 171 unidades, 5.1%. Mostró un ligero crecimiento respecto a las 163 unidades de noviembre último, volviendo a ingresar al top 5 de la categoría, desplazando a Volkswagen. Recuerden que semana a semana les traemos informes detallados sobre el crecimiento de las distintas marcas en nuestro mercado, de acuerdo a cada segmento en el que participan. No dejen de seguirnos en nuestras plataformas digitales y nuestras páginas web www.mundotuerca.com.pe y www.mundotracks.com.pe. El año pasado, BMW afirmó que la nueva Serie 7 del 2019 presentará una gran cantidad de estrenos tecnológicos, tanto para la marca como para la industria automotriz. Una función innovadora que permite estacionar el auto a través del sistema Remote Control Parking System de BMW.
En cuanto al sistema, la función estacionamiento con control remoto se activa presionando la pantalla durante unos segundos. Luego debe moverse el dedo en dirección a la que decidamos y el auto se moverá en aquella trayectoria. Un pequeño detalle para el funcionamiento de este sistema es que necesitamos estar realmente cerca del auto para que el sistema funcione, aproximadamente a menos de 2 metros de distancia, de lo contrario, el vehículo se detendrá inmediatamente. La función de control remoto fue creada para ser extremadamente segura. Los sensores de estacionamiento detectarán cualquier cosa en su proximidad inmediata y detendrán el automóvil si es necesario. Los peatones estarán seguros mientras lo usan, al igual que otros conductores en caso de que no estén prestando atención. El fabricante de aviones civiles Airbus y la marca alemana Audi nos muestran lo último en tecnología con su nuevo concepto de transporte urbano en la Semana del Dron en Ámsterdam. Dentro de esta creación, Audi proporciona el aspecto y diseño del vehículo Airbus, los detalles del vuelo, mientras que Ital Design proporciona el estilo retrofuturista. El concepto híbrido entre un avión no tripulado y un automóvil, el concepto denominado Pop Up Next, combina la velocidad de vuelo con la versatilidad de un vehículo terrestre. Esta tecnología de taxi volador nos muestra el futuro a través de una cabina que se transfiere de un vehículo autónomo a la plataforma de un drone gigante, mientras que el usuario permanece sentado dentro de una esfera donde ocurre el traslado. La idea de viajar sin problemas desde vuelos comerciales más grandes al centro de las ciudades es una idea muy interesante para muchos y gracias a estas marcas, cada vez es un concepto más realista. Estas compañías afirman que el modelo Pop Up Next estaría listo en menos de una década. Este año, la marca multinacional Samsung nos presenta un nuevo producto virtual en conjunto a la marca Harman. La tecnología Connected Car muestra un avance que impulsa el futuro de las experiencias vehiculares. En esta oportunidad, Harman nos muestra una experiencia de entretenimiento para el automóvil del futuro, integrando a la perfección tecnología vehicular de alta calidad con su sistema modular. Esta interfaz de alta tecnología aprovecha a los asistentes inteligentes como Google, Alexa y Bixby para acceder a información como direcciones, velocidad, nivel de combustible o batería, kilometraje y más, todo de una manera atractiva e intuitiva. Lo que llamó la atención fue una característica de reconocimiento facial que sabe a quién está mirando y le permite dar forma y adaptar cualidades a las preferencias del conductor, como la música y la posición de la silla o el espejo. Esta tecnología puede ofrecer experiencias de realidad aumentada como una vista envolvente, iMirror y un sistema de navegación inteligente.
una integración armoniosa con muchas soluciones tecnológicas en adaptaciones 3D y un soporte multimedia con servicio automotrices en la nube. Esto ha sido todo por hoy, espero que les haya gustado el programa. Nos vemos el próximo sábado, como siempre, de 8 a 9 de la mañana. Los domingos se repite de 9 a 10 y los lunes a partir de las 00:30. Agradecer también a los que nos siguen en nuestras plataformas digitales, nuestro fanpage, que ya pasamos el 1,000,000 de seguidores, nuestro Twitter, nuestro canal de YouTube y también de Instagram. Y a todos los que nos siguen a nivel nacional, porque Willax está en todo el Perú, en el canal de señal abierta digital, en el 1.1, en Movistar, en el canal 16, en HD 716, si no tiene Movistar, en Vescable, en Claro y ahora en DirecTV, en el canal 1191. Y quiero agradecer también a todos nuestros seguidores, a nuestros fieles seguidores que hemos estado en Camino del Inca, ahora en el Dakar. Gracias por su preferencia. Hemos tenido la mejor interacción, tanto en Camino del Inca como también en este Dakar. De verdad, mil gracias. Mundo Tuerca llegó gracias a Hyundai. TVS y su nuevo modelo Apache RR 310, ADN de competencia.